En el mundo son muchas las enfermedades a las que nos debemos enfrentar. Cada día, muchas personas acuden a los hospitales con distintos males. Por eso, aunque los gobiernos hacen más y más hospitales, estos no dan abasto. Las enfermedades a las que debemos enfrentarnos a diario, pueden variar de una persona a otra. Sin embargo, entre las más comunes podemos destacar el cáncer, la diabetes, el estreñimiento, los triglicéridos, las úlceras, etc. Nosotros, te estaremos hablando de cómo tratar algunas de esas enfermedades con remedios caseros. Pero antes, te hablaremos de algunos detalles relacionados con estas enfermedades tan comunes en la actualidad. La diabetes está cada vez más presente en la vida de muchas personas. Cada año. Miles y miles de personas son diagnosticadas con diabetes. Existen dos tipos de diabetes, tipo 1 y tipo 2. Ambas son peligrosas y pueden llegar a ser mortales si no se atienden a tiempo. El estreñimiento es otra de las enfermedades que está causando grandes estragos en la vida de muchos. ¿Cómo sabemos? El sistema digestivo hace una separación entre los nutrientes y los desechos alimenticios. El cuerpo se encarga de expulsar dichas sustancias tóxicas a través de las heces. Cuando las heces no salen del organismo, pueden provocar hasta una intoxicación, en el peor de los casos. Las úlceras también son un problema común al que se enfrentan muchas personas. Normalmente. Estas son causadas por comer a deshora o por no comer suficiente y regularmente. Esto provoca un descontrol en los jugos gástricos, que empiezan a dañar las paredes del estómago. Como resultado, se produce una llaga a la que le llamamos úlceras. La presencia de los triglicéridos en el organismo es muy importante. Estos nos ayudan a mantener el equilibrio en nuestra salud. Por eso, cuando no se controlan los niveles de triglicéridos, podemos presentar graves problemas de salud. Combate la diabetes, colesterol, triglicéridos y más. Los higos son conocidos a nivel mundial por poseer propiedades medicinales muy buenas para la salud. Al ingerirlos, podemos obtener muchos beneficios de los que estaremos muy agradecidos. A continuación te diremos cómo utilizarlo para combatir varias enfermedades. Estas señales me indicaron que tenía comienzo de un cáncer silencio de estómago y pude evitarlo. Para la diabetes. Las hojas de higo son ricas en insulina. Para aprovecharlas al máximo, debemos consumir agua de hojas de higo. Para preparar esta agua, debemos poner a hervir un poco de agua y añadirle las hojas. Después de varios minutos sirviendo, apagaremos el fuego y la dejaremos reposar por 15 minutos. Esta bebida la tomaremos a cualquier hora del día, fría o caliente. Para los triglicéridos, a fin de logran mantener estables los niveles de triglicéridos en el cuerpo, debes tomar infusión de hojas de higo. Esta se preparar de la misma manera que ya te hemos explicado en el párrafo anterior. Dicha infusión te ayudará a prevenir ataques al corazón y el sobrepeso. Para las úlceras. Con el fin de tratar las úlceras estomacales, simplemente mastica las hojas de hijo y traga el jugo extraído. Para el estreñimiento. Debido a sus altos niveles de fibra, los higos son muy buenos para combatir el estreñimiento. Al mismo tiempo. Nos ayuda a reducir el colesterol y mejorar el desempeño del sistema digestivo. Algunas personas no quieren consumirla por su dulce sabor. Sin embargo, el higo es muy bueno para incluirlo en nuestra dieta alimenticia. Si consumimos regularmente higos, podremos prevenir problemas como la gastritis, úlceras, reflujo ácido y ardor de estómago. Esta rica fruta es beneficiosa para nuestra salud en general. Por tal razón, no deberíamos dudar en incluirla en nuestra dieta alimenticia. Si quieres que otros se enteren de esto, comparte dicha información en tus redes sociales. El higo es un fruto obtenido de la higuera, Ficus carica. Desde el punto de vista botánico, el higo es un fruto y también infrutescencia, un conjunto de frutos. Existen más de 750 especies de higos diferentes entre las que hay comestibles y no comestibles. Esta fruta podría provenir de Asia Occidental, aunque posteriormente se distribuyó por todo el Mediterráneo. Se sabe que el ser humano ya lo conocía y recolectaba antes del año 9000. A. C. Los higos miden 6 o 7 centímetros de largo y 4,5 a 5,5 centímetros de diámetro. Son muy estacionales y se pueden encontrar fácilmente en los meses de agosto y septiembre en el hemisferio norte, o febrero y marzo en el hemisferio sur. Algunas higueras, llamadas breveras, bíferas o reflorecientes, producen dos cosechas al año. Las brevas en junio y los higos entre finales de agosto y principios de septiembre. Las brevas son higos que no han llegado a madurar en otoño, conservándose en estado latente sobre la madera durante el invierno, alcanzando su madurez en la primavera siguiente. Las brevas tienen un alto valor comercial por su tamaño y precocidad superiores a los de los higos. Las higueras que sólo dan una cosecha de higos, entre agosto y los primeros fríos del otoño, se conocen con el nombre de higueras uníferas. Higueras.